días. Ay, perdón. Se movió, estaba corriendo hace unos días. Y bueno, vine ahora con otro amigo a tomar algo para refrescarnos porque teníamos el antojo de Campeche. No sé si se está escuchando, tiene sus auriculares, ¿no? En Campeche hace un calor horrible, estamos como a 40 grados. Entonces tomar algo rico y refrescante, pues está muy bien. De ahí creo que vamos a ir al cine, no sé, vamos a ver Neruda o algo por ahí. Pues creo que Neruda está muy interesante. Así que tal vez vayamos y ahorita les muestro, está el atardecer en Campeche. La luna está alineada al sol, o sea, están como que paralelos y se ve padrísimo. Ahorita pueden ver más o menos cómo se ve aquí. Ya inició Semana Santa, así que la otra semana nos vamos a ir con los amigos de la prepa a Mérida y a Progreso a pasar la Semana Santa. Ya llegaron. Yello, porque no sé por qué le decimos Yello, pero también le decimos Donald, y hoy trajo su camisa de Donald. Saludo a Diego, diles que se suscriban a mi canal y que sigan a Ojo de Gato. No, Ojo de Gato sí. ¿Cuál es la fanpage de Ojo de Gato? La fanpage de Ojo de Gato es Ojo de Gato Campeche, por favor. Ajá. Y Dani, si quieren. No, y además igual vamos a abrir el canal de Ojo de Gato, así que lo pueden ver, chéquenlo, va a estar muy entretenido porque va a ser de terror, de literatura, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas sorpresas, pero estamos planeando todavía, a ver, para que sea... Sí, para empezar con el pie derecho, o sea, con buena calidad y eso. Thank you.
Estamos empezando las vacaciones de Semana Santa. Miren, pedí un alambre norteño. ¿De quién? Y todo esto para mí es demasiado. Pero sí hay hambre. Y miren esto, está enorme. Y Manuel va a hacer burpees por pedir eso. Ay, miren mis tortillas, ¿a poco no se ven deliciosas? Y el lugar está bien padre, ¿eh? Ahí está Yeyo, las guitarritas. Y la decoración está muy chida. Les cuento que ahorita fuimos a cenar y ahorita fueron a comprar unos machacados porque gula. No los puedo grabar, pero ahí están. Manuel más burpees. Y así quieres estar flaco, Manuel. Te voy a cobrar de hecho. ¿Qué es esta madre? Su sombrilla.